Muy buenas noches. Estamos desde Santel Radio y Televisión continuando con los debates que nos interesan para Puente Aranda. Hoy vamos a ver el Plan Operativo Anual de Inversiones, o sea, el presupuesto para la localidad que regirá a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del año entrante. Hoy tenemos una invitada muy especial, a la doctora Gloria Hernández, del Polo Democrático, quien nos va a participar en este tema y vamos a hablar de los diferentes puntos que nos atañen en cuanto a este Plan Operativo Anual de Inversiones. Vamos a ir a una pausa y regresamos ya con el tema específico y entrando en las en todas las los vericuetos de este tema. Vamos con comerciales, a una pauta y ya regresamos. José Vanegas Barrera, vestimos al ejecutivo moderno, smoking, cóctel y calle, venta y alquiler sobre medidas, carrera 13A 7904, teléfono 5300-400, José Vanegas Barrera, vestimos al ejecutivo moderno. Oye, es que Bogotá no avanza. Sí, además hablan de proyectos y nada terminado. ¿Y por dónde vamos? Yo la verdad estoy perdido. Es que esta avenida la inauguraron hace poco, pero quedó súper buena. Con los recursos de sus impuestos, la avenida 183 en el norte ya está en funcionamiento. Como esta, hemos construido otras 28 grandes obras y vienen 151 más. También hemos tapado más de 500.000 huecos para mejorar la movilidad de los bogotanos. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá. Identifíquenos por un elefante amarillo y verde, por la calidad y elegancia de nuestro calzado. Toda la familia, para todos los momentos. Para el empresario, el ejecutivo, los escolares y el joven moderno. Smith Shoes, la piel de tu pie, eso es Smith Shoes. Uno no ve que se esté haciendo mayor cosa en Bogotá, ¿no? Oiga, comadre, ¿y qué pasó con los ladrones que estaban rondando por acá en el barrio? Ya los identificaron. No me digas. Sí, señor. ¿Y cómo hicieron? Con esa cámara de seguridad de allá. Los identificaron y ya están detenidos. Con los recursos de sus impuestos, hemos instalado más de 3.430 cámaras de seguridad conectadas al centro de comando de vigilancia de la ciudad. Y dejaremos 5.000 para mejorar la seguridad de los bogotanos. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá. Bueno, tenemos el Plan Operativo Anual de Inversiones de la localidad. Para este año, que se va a discutir dentro de la Junta Administradora Local, de Junta Administradora Local, es de 26.222.368.000 pesos. Si ustedes ven la gráfica, se distribuirá de la siguiente manera: el primer pilar para la igualdad y la calidad de vida, el segundo pilar para la democracia urbana, el tercer pilar para la construcción de comunidad y cultura ciudadana. El primer pilar de igualdad y calidad de vida se desarrollará sobre el desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. El segundo punto que tiene, y la igualdad y la autonomía para una Bogotá incluyente. El segundo pilar entonces se dividirá entre espacio público, derechos de todos y mejor movilidad para todos. El tercer pilar o estructura se basará en seguridad y convivencia para todos, el eje transversal de sostenibilidad y el eje transversal de gobierno legítimos. Partiendo desde esas bases,
los valores que se tienen para este tema serían los siguientes. Para desarrollo integral desde la gestión hasta la adolescencia, dice aquí que dotación, educación y promoción del buen trato para la primera infancia en la localidad de Puente Aranda, se tienen destinados 299 millones. Entre la igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente, que tiene que ver con la una vejez feliz, veremos que tiene apoyo económico para personas mayores en la localidad de Puente Aranda por 1.573.342.000 pesos. El fomento de la autonomía y la calidad de vida para personas con discapacidad y sus cuidadores, 290 millones de pesos. La inclusión educativa para la equidad, Puente Aranda Educativa para Todos, 90 millones de pesos. El otro punto es mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte. Puente Aranda Cultural y Deportiva para Todos, 2.806.626.000 pesos. El segundo pilar, entonces, como hablábamos, era la democracia urbana, y tenemos el espacio público y la construcción y adecuación de parques de la localidad de Puente Aranda con 2.622 millones de pesos. El segundo punto dentro del pilar de la democracia urbana está la mejor movilidad para todos, democracia urbana más vías para todos, 12.324 mil pesos. El tercer pilar, en sus cifras, para la construcción de comunidad y cultura ciudadana, entonces viene seguridad y convivencia, Puente Aranda, una localidad segura, por 1.311.100.000 pesos. El eje transversal y la sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética y recuperación y manejo de la estructura ecológica principal, Puente Aranda Ambiental para Todos, 300 millones de pesos. Eje transversal, gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, gobernanza e influencia local, regional e internacional. Promoción y apoyo a la participación ciudadana, 935 millones. Fortalecimiento al desarrollo local, 3.671.100.000 pesos. Esto para un total de 26.222.362.000 pesos. Vamos a discutir cada una de estas cifras, mirar desde el punto de vista de la JAL, qué creen ellos, qué se cree que se debe aumentar, qué se debe disminuir, y en qué otros se debe hacer más énfasis y qué otros temas se pueden incluir. Es muy similar al proceso del año 2018, en el cual inclusive hubo casi 2.000 millones de pesos más. Este año se redujo un poco esa cifra. Entonces vamos a ir a otra pausa ya con estas cifras, y ya las vamos a empezar a desglosar de tal manera que ustedes queden entendidos lo que se va a invertir en la localidad para el año 2019 hasta su, perdón, 2020, toda la vigencia de 2020, de acuerdo con cómo debe quedar aprobado por la JAL en estos periodos que inician a partir del martes. Ya regresamos. ¿Ya llegó? José Vanegas Barrera. Vestimos al ejecutivo moderno. Smoking, cóctel y calle. Venta y alquiler sobre medidas. Carrera 13A 7904. Teléfono 5300-400. José Vanegas Barrera. Vestimos al ejecutivo moderno. Es que Bogotá no avanza. Sí, además hablan de proyectos y nada terminado. ¿Y por dónde vamos?
Yo la verdad estoy perdido. Es que esta avenida la inauguraron hace poco, pero quedó súper buena. Con los recursos de sus impuestos, la avenida 183 en el norte ya está en funcionamiento. Como esta, hemos construido otras 28 grandes obras y vienen 151 más. También hemos tapado más de 500.000 huecos para mejorar la movilidad de los bogotanos. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá. Identifíquenos por un elefante amarillo y verde, por la calidad y elegancia de nuestro calzado. Para toda la familia, para todos los momentos, para el empresario, el ejecutivo, los escolares y el joven moderno. Smith Shoes, la piel de tu pie, eso es Smith Shoes. Uno no ve que se esté haciendo mayor cosa en Bogotá, ¿no? Oiga, comadre, ¿y qué pasó con los ladrones que estaban rondando por acá en el barrio? ¿Ya los identificaron? ¡No me digas! Sí, señor. ¿Y cómo hicieron? Con esa cámara de seguridad de allá. Los identificaron y ya están detenidos. Con los recursos de sus impuestos, hemos instalado más de 3.430 cámaras de seguridad conectadas al centro de comando de vigilancia de la ciudad. Y dejaremos 5.000 para mejorar la seguridad de los bogotanos. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá. Bueno, entramos ya en materia, vamos a ver las prioridades, estamos con la edilesa Gloria Hernández. Entonces, doctora Gloria, muy buenas noches por estar acá en Santel. Muy buenas noches, querido Jorge, y buenas noches para todos los que nos están escuchando. Bien. Es agradable estar aquí. Bueno, estábamos distribuyendo ya este presupuesto que nos dieron 26.222 millones 368 pesos, que es lo proyectado para el año 2019. Y hay unos pilares ahí que ellos dan y que se establecen para que la JAL los estudie. Dan uno, dos, tres pilares principales. Para usted, ¿cuál de todos estos temas serían prioritarios? Yo había hablado y desarrollado el tema sobre eso, como usted vio, y empecemos. ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde hay más presupuestos? Si uno mira aquí a líneas generales, donde hay más presupuesto es democracia urbana, 14.000, y en lo que más le dan es a vías para todos, 12.324 millones de pesos. Digamos que es lo que más se lleva a presupuesto. ¿Usted qué opina de ese tema, doctora Gloria? Bueno, lo que yo opino es que, digamos, en este gobierno se le dio muy poco presupuesto a lo social. Por ejemplo, el pilar 01, que es de igualdad de calidad de vida, tiene que ver con las dotaciones y con todo lo de vejez y lo de población en condición de discapacidad. Por ejemplo, en el tema de los bonos, no se aumentó la cobertura. Y la cobertura era muy necesario aumentarla porque hay mucha población en espera para esas coberturas. Entonces yo creo que tenemos una tarea muy grande, y esta tarea muy grande la tenemos es para enero, para el tema de los encuentros ciudadanos, de que la comunidad vaya muy preparada para que estos rubros sean tenidos en cuenta y para que estas poblaciones sean incluidas en todos los proyectos, ¿no? El tema de vías, yo creo que en Bogotá yo creo que no alcanza ningún presupuesto que den para vías, pero aquí en la localidad sí hemos priorizado bastante el tema de las vías, porque pues digamos que lo aliamos con el tema de calidad de vida. No es lo mismo que en un entorno escolar esté una vía destruida generando polvo y generando partículas en el aire, como que esté pavimentada y le dé calidad de vida a los estudiantes y le dé calidad de vida a la ciudadanía. Entonces, este gobierno obviamente priorizó el tema de democracia urbana y todo lo que tiene que ver con la construcción de vías, con la habilitación de algunas áreas que estaban, digamos que eran de conectividad regular media, y ellos pues en este momento digamos que están ahí en espera de ejecutar mucho presupuesto, pero sí,
se llevó casi todo el presupuesto. Yo, como edil del Polo Democrático Alternativo, quiero decirle que pienso que lo uno debe ser compatible con lo otro. ¿Qué quiero decir? Sí es cierto, necesitamos vías, pero lo social también necesitamos invertirle. Entonces, digamos, la equidad y la justicia en términos de la inversión y la proyección de la inversión es muy importante para todos nosotros. Ok, sí, yo veo aquí que el presupuesto, si podemos ver la gráfica, el presupuesto para igualdad y calidad de vida aparece con 299 millones de pesos. El de vías es de 14.946 en lo que tiene que ver con la democracia urbana, 12.000 para vías y construcción y adecuación de parques, 2.622. Siempre la diferencia es altísima, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo rescato un poco la inversión en los parques, pero digamos que la inversión en los parques, teniendo en cuenta que los parques se han vuelto un foco, digamos, de consumo y un foco de inseguridad en la localidad. Pero también tiene que ver, o ser compatible la inversión en los parques con la empleabilidad y con mirar a toda la población que consume psicoactivos en términos de nivelarlos, digamos, para que tengan una atención integral y puedan superar esa crisis que tienen, digamos que ya el tema es de salud, ¿no? Salud, porque la gran mayoría de la comunidad se nos queja de qué, se nos queja de que los parques ya no son para uso recreativo ni cultural, sino que están allí consumiendo psicoactivos y que están allí consumiendo licor y que los parques pues obviamente no tienen actualmente la función que para lo cual el objetivo real de lo que es para un parque para el uso de la comunidad. Entonces yo creo que la inversión en los parques es buena, pero también con invertir en el tema de psicoactivos y en el tema de recuperar a nuestros jóvenes y a nuestros adultos que consumen para bien de la sociedad. Yo creo que aquí estamos fallando en algo y es también el tema de recuperar todas estas personas y de hacer que estas familias de estos jóvenes y de estas personas que consumen se interesen por atender a esta persona que está afectada por esto. Entonces, yo creo que aquí, digamos, en el plan operativo de inversión anual, digamos, es el desarrollo del último presupuesto que tiene esta administración, que obviamente es complementario con plan de desarrollo y que aquí todos sabemos que obviamente el alcalde Enrique Peñalosa lo que ha querido realmente es... Y lo que se demuestra en estas cifras es que el pavimento está, digamos, con unas sumas altísimas, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que la alcaldesa que quedó, la doctora Claudia López, mire, digamos, la compatibilidad entre lo físico que se necesita, lo urbanístico, pero también con el desarrollo humano sostenible. Es muy importante. El desarrollo humano sostenible tiene que ver con oportunidades. El desarrollo humano sostenible tiene que ver con la garantía de que la gente pueda salir tranquila sin percepción de inseguridad. El desarrollo sostenible tiene que ver con la empleabilidad, tiene que ver con que se reactive el comercio y con que se reactive la economía. Entonces, listo, doctora. ¿Cómo la JAL interviene? Ahora, a partir del martes, se va a empezar a estudiar este plan operativo anual de inversiones en la JAL, en la Comisión de Presupuesto. ¿Y cómo puede incidir para que haya ciertos cambios como usted los propone? ¿Se puede hacer o ya el plan de ordenamiento no lo deja? Aunque también el plan de ordenamiento apenas está empezando a trabajar para este año, para lo que queda del año. Bueno, a ver, el plan operativo de inversión anual es la inversión del plan de desarrollo que se divide en 4 años de la administración. Digamos que este plan operativo del 2019, número uno, pues se estudia en diciembre. Número dos, ya digamos está como conducido a ciertos rubros que son sostenibles de acuerdo a los años anteriores y en complemento con lo que obviamente haga falta,
nosotros podemos hacer muy poquito, muy poco por transformar. Sobre todo porque nosotros los ediles aprobamos presupuestos globales, ¿no? Nosotros no aprobamos los proyectos, aprobamos presupuestos globales, partidas globales. Eso quiere decir que quien tiene la autonomía de mirar los proyectos en sí es el alcalde local. Es okay. El que dice, este sí va, este no va, el que califica mediante un grupo especial que tiene de profesionales en el Fondo de Desarrollo Local y dice, con este tuvimos éxito, con este no tuvimos éxito, entonces miremos otros. Pero yo le hago una pregunta, querida Edilesa, además que la felicito, sigue usted como edil de la localidad, quedó electa, ¿no? Gracias, bueno, a Dios y a la comunidad hermosa que votó por mí, de verdad que sí. Edilesa, pero cuando usted habla de la alcaldesa en este momento, pues Puente Aranda no ha tenido un alcalde en propiedad durante estos 4 años y ya lo que le queda a la doctora que está, o al alcalde que ya no es yo. Alcaldesa. La alcaldesa, ya estoy María perdido. María del Pilar Muñoz. No la conozco recién y es que parece que acabo de llegar. Y eso que yo voy a la alcaldía casi seguido, pero es que con este nuevo nombramiento, con la doctora Nisperuso que estaba antes y así sucesivamente, pues eso no ha afectado el desarrollo de todos esos programas, ya que usted dice que la aplicación de todo este presupuesto recae en el alcalde, y al haber tanto cambio, ¿cómo lo ve usted para este plan operativo anual de inversiones? ¿Cómo se va a aplicar en estos 2 meses que le queda a esta alcaldesa y a esta alcaldía? ¿Eso ha afectado eso? ¿Usted cree que para Puente Aranda ha sido bueno? Bueno, para ninguna localidad es bueno que tengan 6 alcaldes en 4 años, para ninguna localidad. ¿Por qué? Porque subjetivamente los alcaldes no piensan lo mismo. Entonces, cada alcalde que llega tiene un pensamiento diferente. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, el grupo que tiene el Fondo de Desarrollo Local, que son los de planeación, ¿cierto?, y formulación de los proyectos, pues ellos no han sido cambiados, ellos han estado ahí permanentes, pero, digamos, la voluntad política en esto cuenta. Y la verdad es que cuando uno analiza la forma de administrar de cada uno de los que ha llegado, pues es bien diferente. Entonces, en eso sí ha afectado en parte el desarrollo. ¿A favor o en contra? En contra. Uh-huh. En contra porque, mire, vale la oportunidad de decir que muchos de los funcionarios de la localidad, lamentablemente, generan barreras de acceso a la comunidad en torno a los planes, programas y proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la localidad y del territorio. Entonces, yo pienso que la gente, los funcionarios de turno deben entender que lo público es precisamente para mejoramiento del desarrollo de la ciudadanía. Hay muchos funcionarios que se cierran a la información, que se cierran a escuchar a los ciudadanos, y esto para nada es bueno en la localidad. Yo creo que a la comunidad hay que escucharla, hay que entenderla y hay que esas solicitudes traducirlas en proyectos y en planes a largo, mediano y corto plazo que generen por lo menos oportunidades para la gente. Entonces yo veo que una de las talanqueras que tiene nuestra localidad es la falta de cualificación de nuestros funcionarios, que es una tarea bastante grande que aquí esta edil que está sentada creo que se va a poner en esa tarea y se va a poner en una tarea firme de mirar a ver cómo se cualifican los servidores públicos para eso, porque cuando uno se mete a ser servidor público tiene que amar la gente, respetar la gente, y si uno ama a la gente y la respeta, pues generalmente todos salimos ganando. Bueno, bien, ahora usted va a ser gobierno, pues quedó dentro de la coalición que va a gobernar esta ciudad, y bueno, pues ya usted allá verá cómo maneja lo que propone. Yo veo que otro presupuesto alto que está aquí dentro de lo que estamos hablando es claro, fortalecimiento al desarrollo local con 3.671 millones. ¿En qué consiste el fortalecimiento al desarrollo local? El último, el más bajito, el que está de último, dice fortalecimiento al desarrollo local con 3.671. Ahí lo pueden ver los televidentes y los que nos escuchan por radio, pues lo entenderán. 3.671 millones y 10.000 pesos.
¿Por qué tan alto eso y a qué se debe? Pues no es tan alto como las vías, pero bueno, es harta la inversión. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, resulta y pasa que dentro del gobierno de Enrique Peñalosa, a inicios de este gobierno, él generó una circular que es la 005, donde no había ningún ítem para el tema de productividad. Y obviamente también había excluido muchos de los sectores sociales y de las poblaciones que no se tuvieron en cuenta para generar, digamos, algún tipo de proyecto. Nosotros los ediles aprobamos ahí bastante rubro, ¿para qué? Para que todas esas poblaciones, en el entendido que esas poblaciones son afrodescendientes, ¿sí? Mujer y género, juventud, adulto mayor, se tuviera en cuenta para hacer, para insertarlos dentro de este plan de desarrollo. Para nosotros es bastante importante la cualificación ciudadana en temas de participación, porque el Estatuto de Participación es claro cuando habla que la población y la ciudadanía debe tener injerencia en los presupuestos, pero para tener injerencia en los presupuestos deben ser cualificados, deben ser capacitados, y precisamente esto tiene que ver con la preparación para los próximos encuentros ciudadanos que estarán al 2020, con la bendición de Dios que estemos todos ahí, para que la ciudadanía ya esté cualificada y participe y decida con sensatez el rubro local. Bien, bien. Otro punto que también tiene un presupuesto relativamente importante es Puente Aranda Cultural y Deportivo para Todos, por 2.806 millones de pesos. Ese tema, que usted lo conoce más que yo, ¿a qué cubriría para que la gente que nos está escuchando y viendo se siente identificada? Puente Aranda Cultural y Deportiva para Todos. Claro que sí. Toda la, digamos, lo cultural es rescatar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras festividades. En la localidad, obviamente, el tema de cultura para nosotros es muy importante, el tema de FAPA, el tema de las escuelas de formación deportiva. Para nosotros es muy importante porque es complementario a ocupación del tiempo libre de nuestros jóvenes, de nuestros niños y nuestros jóvenes. Si nosotros no le invertimos en cultura y no le invertimos en deporte, que deporte pues es salud porque previene muchas enfermedades también, si lo miramos, sí, claro, desde ese ámbito, claro. ¿A qué más le vamos a apostar? Si es lo que nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan, el tema del deporte, el tema de la cultura, el tema de la educación, el tema de la salud, son para nosotros demasiado importantes. Cultural y deportiva quiere decir que necesitamos continuar con las escuelas de formación deportiva. Necesitamos continuar con nuestro centro orquestal de Puente Aranda, que nos ha dado muchas alegrías, que nos ha dado mucho orgullo. Hoy en día contamos con chicos que ya se están volviendo profesionales en la música, y eso surge de la iniciativa y la sostenibilidad que hemos tenido en los proyectos locales. Pero, doctora, creo que nos quedamos cortos en este tema incluso. Yo le iba a preguntar eso. Yo recuerdo que en Puente Aranda se veía bastante este rubro, y lo noté que disminuyó un poco. Inclusive la escuela batuta había sido suprimida, pero por exigencia de la comunidad se volvió a activar, y la cultura había disminuido. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Sí ha mejorado? ¿El alcalde tuvo oídos para eso? Bueno, yo sí le quiero hacer una aclaración, es que el proyecto no se llama batuta. Bueno, en nuestra escuela de Puente Aranda, sí. O sea, quien lo ejecuta actualmente es batuta. Sí, sí. Sí, no. Pero la verdad es que es algo que es nuestro, es un patrimonio cultural nuestro. De hace años, ¿no? De hace bastantes, sí, sí, años. Entonces, bueno, ¿por qué le bajaron a cultura? Yo tengo que decirlo, pues hay unos compañeros que no les gustaba, por ejemplo, el tema de la quema del diablo, que eso era parte de la tradición, bueno, aquí, y la cultura. Aquí a nosotros, pero tampoco. Pero resulta, claro, claro que sí. Pero a mí sí me gusta que quemen el diablo. Que se acabe el diablo. Que se queme como el Apocalipsis, que lo echan vivo. Eso, así. Sí, okay, así, okay, sí. Total. Entonces, digamos que algunas de las festividades que se venían dando dentro de la discusión, digamos, de la autonomía que tiene el alcalde local,
o la alcaldesa de turno decide si vuelve a ir ese proyecto o no vuelve a ir ese proyecto, ¿sí? Entonces, si no vuelve, entonces dice, este rubro lo vamos a poner más en la escuela de formación deportiva, o lo vamos a poner más en EFAPA, o lo vamos a colocar en otro ítem que realmente haya población en espera y que podamos tener, que se pueda tener más amplia cobertura. Pero digamos, en las partidas globales que se discuten con el plan operativo de inversión anual de nosotros los ediles, siempre defendemos el tema de la cultura, siempre defendemos el tema del deporte como ítems prioritarios para nuestros jóvenes. Incluso consideramos que el rubro que maneja una alcaldía local es como una caja menor, porque nosotros tenemos muchas más necesidades y la población necesita muchas cosas y no tenemos el suficiente recurso económico para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Bien, otro rubro que tiene un alto porcentaje, 1.311 millones, es Puente Aranda, una localidad segura en cuanto a seguridad. Pero pues obviamente no tanto como construcción eso, pero de todos modos es alto. ¿Usted cómo lo ve ahí? ¿Qué piensa? ¿Qué nos falta? ¿Qué se procuraría dentro de la JAL a ver si eso se aumentara? Y hablar con el alcalde porque eso lo aumentara, ¿qué opina? Claro, digamos que, claro. El tema de las cámaras en torno a la seguridad tienen carácter preventivo, ¿no? Y evidencial, porque cuando hay una cámara lo que hace es evidenciar el delito. Sí. Pero también hemos podido hacer lo de las motos, hemos podido hacer lo de ir y a la comunidad capacitarla, hemos podido generar, digamos, algunos encuentros con los ciudadanos para proveerles de algunos instrumentos que puedan ellos actuar, ¿sí? No quiero decir sino simplemente como capacitación para que ellos puedan organizarse muy bien y cuidarse entre sí y para que haya una conectividad directa con la estación de policía de la localidad. Digamos que el tema de seguridad a mi parecer tiene que ver mucho con las oportunidades, tiene que ver mucho con que haya trabajo, con que esté activo el comercio, con que esté activa la industria y con que todos pongamos de nuestra parte, ¿no? Entonces ese tema merece primero especial atención del Estado, pero merece también una planeación integral desde lo local, sino desde la nación, porque es que a la policía tampoco es que la nación le esté dando lo que necesita, también tenemos que mirar qué necesita la policía para actuar bien, para que tenga todo lo técnico necesario para poder actuar. Ahora bien, también soy de las que piensa que a la policía hay que cualificarla, y hay que cualificarla para reacción inmediata, porque se reacciona es cuando hay que recoger el muerto, y eso es muy terrible, eso es terrible, eso es patético. Entonces yo creo que a la policía tenemos que profesionalizarla y tenemos que pagarle mucho mejor. Entonces hay muchas cosas que vienen y que vendrán y que necesitan mucho más rubro, pero a la ciudadanía sí le hago un llamado para que cuando estemos en los encuentros ciudadanos se hagan partícipes para poder generar en estos próximos 4 años un plan integral de seguridad, que no tenga que ver nada más solamente con las cámaras y que no tenga que ver solamente con la reacción después del delito, sino con la prevención y la reacción inmediata. Claro, ahí no, ahí en estos debates de políticos que pasamos hasta la semana pasada, varios ediles hablaron del tema de seguridad y de lo que se quejaron es que en Puente Aranda hay las URIs, la gente viene y trae a Puente Aranda, los delincuentes se quedan acá, lo mismo las personas en condición de habitabilidad de calle, y también se concentran en Puente Aranda, además del problema del Bronx, que con el desplazamiento del Bronx pues se nos vinieron también para Mártires y también para Puente Aranda. Entonces eso nos ha molestado la seguridad. ¿Usted qué opina de eso y desde la JAL qué se puede hacer? Bueno, hay una cosa que es bien importante. Puente Aranda tiene muchos hogares de paso. Uh-huh. Y desde el edilato que yo desempeño, yo he hecho como 5 sesiones
para decirle a Integración Social que nos quite 4 de los hogares de paso y descentralice esos hogares de paso, que los ponga en otras de las localidades donde obviamente también hay habitantes de calle, pero es que como cuando tenemos tantos hogares de paso, quiere decir que casi nos traen muchos, el 80% de los habitantes aquí a ser atendidos. Luego, cuando salen de este hogar, pues obviamente circundan por el territorio de la localidad de Puente Aranda. Entonces, una de las, digamos, una de las cosas que lo dije en un plegable que entregué, siendo pues candidata, es que queremos descentralizar ese tema y queremos que Puente Aranda no acoja 5 hogares como los tiene hoy en día, sino que se le deje uno y por ahí que vaya en segundo nivel. Yo hablo de niveles de los hogares, porque es que un hogar de paso no tiene que ser solamente para atender, darles de comer, darles comida, darle atenderlos y ese día salen y vuelven a lo mismo. Pienso que es por niveles y que hay que resocializarlos, que es muy diferente a atenderla a una atención inmediata. Entonces yo creo que en ese tema es bien importante que tengamos claro que debemos sacar varios hogares de paso. 2, la URI también debe ser descentralizada a la localidad de Puente Aranda por las instalaciones que tenemos. Pues entonces nos traen absolutamente a todo el mundo y pasa exactamente igual que con el habitante de calle. Lo atienden cuando salen, pues como salen con hambre, salen incluso los que consumen drogas, salen necesitados de la droga, entonces salen a hacer daño a nuestra comunidad. Y lo que queremos es que cada una de lo más lógico es que cada uno de los territorios de las localidades tenga una URI en su territorio. Y no que Puente Aranda acoja bastantes de las localidades de Bogotá. Eso se nos ha convertido en un problema, se nos ha convertido en un problema bien grave. El tema de la recuperación de los caños, de todas las ya áreas. Eso es el desplazamiento de los que hacemos. Totalmente. Eso, yo, mire, tiene que ver mucho con el microtráfico. Y tiene que ver mucho con las redes que no se han combatido. Entonces yo creo que esto ya es tiempo de ponerle mano firme, de ponerle atención a esto, de recuperar y tratar de recuperar muchos de los habitantes de calle, de tratar de identificar a las familias. Mira que yo siempre he pensado eso, nosotros tenemos que mirar a ver cómo recuperamos estos habitantes y cómo las familias se hacen cargo de ellos, porque la verdad no es solamente del gobierno, sino también de la sociedad y de la familia de ellos. Entonces, creo que tenemos muchos problemas en la localidad porque tenemos unas buenas instalaciones. Es paradójico, pero es así. Tenemos unas buenas instalaciones, por eso entonces nos traen de todos los lados. Descentralizar totalmente y que cada una de las localidades tenga su URI, tenga su área, su casa de justicia, tenga sus instalaciones necesarias, ¿sí?, para atender la población que en el entorno, digamos, geográfico de cada una de las localidades sucede y no nos las manden más para acá. Y por otro lado también quiero hacerle un llamado a los industriales de la localidad. Muchos de los industriales de la localidad de Puente Aranda no viven en la localidad, por eso muchas veces no les duele la localidad. Y yo creo que tenemos que hacer el tema de la responsabilidad social empresarial. Es un tema que tenemos que darle prioridad y que tenemos que darle en torno a la seguridad, en torno a la empleabilidad. Entonces yo creo que son dos cosas que debemos trabajar fuertemente y con la bendición de Dios primeramente, que nos dé la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento y que nos dé ese don de poder llegarle a estas personas que a veces son insensibles para poder generar un plan integral de inserción a lo laboral y de recuperación de nuestro territorio como un territorio de paz. ¿Y por qué digo de paz? Porque es que la paz no es simplemente una palabra, la paz se da con hechos reales, y los hechos reales deben venir del gobierno y los hechos reales deben llenarse de oportunidades para la gente. Yo creo que esto es primordial. Bueno, otro valor que veo aquí dentro de este plan operativo está la promoción y apoyo a la participación ciudadana con 935 millones de pesos. ¿Esa participación ciudadana y la promoción y apoyo a qué se refiere? A ver,
El apoyo a la participación ciudadana tiene que ver con el reconocimiento que el gobierno le hace a las instancias de participación. Uh-huh. En la localidad hay más o menos como 27 instancias de participación ciudadana que tienen que ver con las decisiones de los presupuestos y que tienen que ver con la creación de proyectos en pro de cada una de las poblaciones. Entonces, lamentablemente, y tengo que aprovechar este momentico para decirlo, es que en la localidad con tanta instancia de participación y hay muchos actores que están en varias instancias de participación. Yo sí hago un llamado a la comunidad para que en cada una de las instancias de participación haya comunidad diferente para que podamos construir una verdadera democracia y una verdadera participación. Para nosotros sí, vuelvo y lo digo, si la ciudadanía está bien cualificada, pues sencillamente la ciudadanía sabe que tiene que hacerle veeduría a un edil. ¿Qué hace el edil? ¿Qué hace un alcalde? ¿Qué hace un funcionario? Pero muchas veces la ciudadanía teme llegar a una institución pública porque desde la puerta les están cerrando precisamente, valga la redundancia, la puerta. Cuando uno llega, a mí me pasó en movilidad, ahí en la 37 con 13, cuando uno entra, todo el mundo es a cerrarle la oportunidad de que uno tenga accesibilidad a lo público, y accesibilidad a lo público tiene que ver con, yo ciudadano tengo que ser bien atendido por los funcionarios y los servidores públicos. Entonces, por eso se le mete tanto rubro a esto, para cualificar la ciudadanía en términos de hacer materializar sus derechos y en términos de poderse cualificar como un veedor ciudadano y como un ciudadano que participa con decisión en lo público. Ok. Yo estuve reunido hace unos días con un proyecto que es de medio ambiente. Y aquí veo que en medio ambiente, Puente Aranda ambiental para todos, solo hay 300 millones de pesos. Pues comparado con una localidad que tiene un aire bastante lamentable, somos la segunda localidad con el aire más contaminado, la localidad con el aire más contaminado de la ciudad, y tenemos 5 caños o ríos que nos circundan, que uno los ve con habitantes de calle, que ve que andan basuras, mugre por ahí, y 300 millones, pues sí, pues como que es muy poquito. ¿Usted cómo lo ve, cómo lo balancea y qué piensa de ese tema? Claro que sí, a mí me parece muy poquito. Y me parece muy poquito porque Puente Aranda ha puesto muertos por el tema de la contaminación del aire. Aquí hay mucha población que ha fallecido por el tema de respiración, por el tema de afectación a los pulmones y a las vías respiratorias. Y obviamente que eso es precisamente porque no se está respirando un aire lo suficientemente puro para pues la persona estar viviendo su calidad de vida. Yo pienso que digamos en el rubro que está planteado, es muy poquito lo que se puede hacer. Hay un plan, por ejemplo, de arborización. Lo que hemos hecho nosotros los ediles en la localidad es tratar de que se territorialice la inversión desde el distrito a lo local y sea complementaria con la inversión local, ¿sí? Entonces, miramos qué es lo que se puede hacer con el poco rubro o paupérrimo rubro que tenemos, que a mí me parece paupérrimo, ¿sí? Sí. Porque yo lo alío es con la salud, ¿no? El tema de medio ambiente tiene que ver con salud directamente. Si nosotros manejamos un medio ambiente sano y una planeación integral de en lo ambiental, yo creo que vamos a tener muy buenos resultados. Pero si no lo hacemos, pues, ¿qué sucede? Que resultamos haciendo pavimento, mucho pavimento, y no tenemos en cuenta, por ejemplo, la arborización, que es tan importante, como la coexistencia de lo natural, de los recursos naturales con el ser humano. Entonces, creo que aquí sí, hallo la razón, está totalmente bajo el presupuesto. En la localidad necesitamos bastantes proyectos, incluso necesitamos cualificar a nuestros jóvenes de los colegios para que sean gestores en temas medioambientales.
siendo una localidad que está tan bien ubicada geográficamente y siendo una localidad que tiene tanta población, pues en este momento, no solamente residentes, sino también población flotante. Entonces, sí, de acuerdo contigo, muy bajito el rubro, pero yo creo que la Secretaría de Medio Ambiente ha tratado, aunque no de la mejor forma, complementar este rubro. Pero también hay algo que no estoy de acuerdo y que siempre lo he criticado en mis sesiones, es que no existe un diagnóstico integral de Puente Aranda en términos medioambientales. Y eso se hace necesario para que, para generar precisamente una evaluación y mediante la evaluación generar una planeación estratégica para superar eso. Los estudios técnicos, los estudios de detalle, o sea, sin datos uno no puede como hacer las cosas y no sabe a qué moverse. Exactamente. Yo veo otro todavía más sorprendente, que me parece que yo hablaba con el edil Jaime en estos días, que seguramente nos está escuchando, y es que la gran revolución es la educación. Porque con educación la gente puede cambiar su entorno de vida y su forma de vivir. Y en Puente Aranda Educativa para Todos hay la gran suma de 90 millones de pesos para todo un año. ¿Por qué la educación estará tan bajita? Ahí se puede ver en el cuadro, en el 07. ¿Por qué la educación es tan bajita? ¿Por qué 90 millones de pesos? O sea, no me cabe en la cabeza esa cifra. Desde el punto de vista paupérrimo que lo veo. Digamos que la circular 05 que afectó tanto, digamos, en las localidades, tiene que ver con los principios de complementariedad y subsidiariedad. Y entonces, esto tiene que ver, digamos, con la planeación del distrito en términos de la educación. Pero lo que sí puedo decirle es que a nuestros colegios les faltan mucha inversión. Lo que sí puedo decirte es que a nuestros colegios le falta demasiada atención en términos de técnicos en nuestros colegios. Entonces, aquí no existe lo mismo. No, con 90 millones tú no puedes hacer sino una capacitación simple o puedes dar una dotación de un colegio. Y eso no alcanza. Entonces, es lo que hemos dicho. Y lo que aseguramos y seguiremos asegurando es que el rubro local es muy poquito para las necesidades que tiene la gente, que tiene la población. Y que realmente a nosotros nos dejan manicruzados cuando desde una circular prácticamente nos dejan maniatados, que no podemos generar rubros para algunos ítems. E incluso muchas veces nos atrevemos a dejar un rubro a expensas de que nos saquen una investigación. ¿Por qué? Porque nosotros priorizamos la educación, por ejemplo. Entonces, para nosotros es muy importante la calidad de la educación. También pensamos que tenemos que innovar en la educación y pensamos que incluso los profesores, todo el profesorado debe ser muy cualificado y debe dársele capacitación para que se cualifique y asimismo proyecte lo que está transmitiendo a los alumnos y lo que está enseñando a los alumnos. Y de eso hay un déficit, okay. Por ahí te digo que de los 4 a los 5 años ni integración social se quiere hacer cargo de los niños ni Secretaría de Educación los quiere recibir. Hay ahí un vacío en la población de niños de 4 a 5 años, que me parece terrible, 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 y que esto requiere una atención prioritaria y que requiere realmente que el próximo gobierno genere un proyecto estratégico en términos de atender esa población infantil, que es muy necesaria. Bueno, digamos que ahí hicimos un breve resumen de lo del Plan Operativo Anual de Inversiones. Pero aquí hay temas que todavía más grave, no tienen un peso de presupuesto, no están incluidos. ¿Cuál de todos esos temas que faltan usted incluiría? Productividad. Yo incluiría el tema de la productividad. Hablemos de los trabajadores informales, de los que venden dulces, de claro los que sí. Hablemos de eso un poco. Claro que sí, mire, los vendedores informales, no solamente en la localidad de Puente Aranda, sino en todo Bogotá, están siendo atendidos, y digo atendidos entre comillas, por el Instituto el IPES, y realmente no están siendo bien invertidos los recursos del IPES. ¿Por qué? Primero,
Puente Aranda, le voy a dar un ejemplo con Puente Aranda. Puente Aranda es una localidad mal llamada sándwich. ¿Por qué? Porque ni está estrato 2 y 1, ni estrato 4 y 5. Entonces todo el mundo cree que Puente Aranda no tiene ninguna necesidad, y eso no es cierto. Puente Aranda tiene pobreza vergonzante. Puente Aranda tiene mucho vendedor informal, mucho artesano, mucha población en condición de discapacidad que sabe hacer cosas pero que no tiene cómo comercializarlas. Puente Aranda tiene demasiadas, nodos productivos que hace falta que se comercialice todo lo que ellos hacen. El no contar, número uno, con un gestor local del IPES eficiente. Número dos, con presupuesto directo georreferenciado por localidad del IPES, pues se dispersa el rubro y esto no permite que haya soluciones. Los vendedores informales están abandonados, y no solamente están abandonados por el Estado, sino que la sociedad misma muchas veces los juzga, los cree como parias sociales que no sirven absolutamente para nada. Pero cuando uno va y mira, pues ellos están sirviendo de muchos porque se autosostienen, se autoemplean y obviamente es una forma de salir de la crisis económica de sus familias. Falta oportunidades para ellos. Falta una verdadera política social que los incorpore al tema de salud, de pensión. Falta una especial protección del Estado en términos urbanísticos. Han pasado muchos alcaldes en Bogotá y se han ido, pero los vendedores informales siguen ahí. Pues es que no ha habido voluntad política de pronto para insertarlos dentro de un plan de desarrollo. Y debemos, bueno, y es el momento de insertarlos dentro de un plan de desarrollo, toda vez que ya existe una ley de la República que reconoce este sector como fuerza laboral y que reconoce que realmente necesita inversión, porque el vendedor está ahí, no porque le guste, sino porque le toca, porque el Estado no ha sido lo suficientemente activo ni ha activado la economía para que ellos tengan un trabajo formal, entre comillas, y que puedan tener accesibilidad real a la generación de ingresos, por un lado, pero a la inserción dentro de lo social, dentro de lo salud, pensión, ni siquiera un sistema de vivienda, porque es que a un vendedor informal casi que ni le arriendan un apartamento porque no tiene jefe, entonces le ponen muchas dificultades, y ellos lo que han es solucionado y se han autoempleado, y obviamente lo que ellos requieren es atención del Estado, no persecución del Estado. Y sí, en ese entendido, he estado en algunos momentos en el cual uno ve que la policía los persigue, los corretea, no solo aquí en esta localidad, en el centro de Bogotá y aquí también, y pues es como dramático, eso queda uno como sorprendido, ¿no? Porque es que además se dice que es que ellos pertenecen a, o los manipulan, o alguien los utiliza para ocupar el espacio público, porque esa es la discusión que yo he oído, que los utilizan para ocupar el espacio público, explotar el espacio público a beneficio de otros. Yo eso no conozco porque no estaba ahí. Usted que trabaja en eso y que los conoce, ¿cómo, qué opina de esa posición y de esa opinión? Bueno, pues yo no trabajo en eso. Yo soy edil de la localidad. No, que los conozco. Soy edil hace 12 años, entonces no trabajo en eso. No, me refiero a que sí, trabaja, vengo los de conoce, allí. Los vengo conoce, de allí. Los conoce. Vengo de allí y lo digo con mucho orgullo. Sí. Luego, con mucho orgullo, digamos que eso es como en las boticas. En el espacio público hay de todo un poquito. Ah, ok. Porque en el espacio público se ven muchas cosas y muchas irregularidades también. Yo no tengo por qué decir mentiras. Yo sé de casos de una persona que es dueña de 20 carretas y le paga a la persona que atiende la carreta 20 mil pesos, ¿cierto? Y entonces esa persona recoge de cada uno de las carretas 20 mil pesos diarios, explotando laboralmente las personas. Pero también digo que el 80% de la gente que está allí está por necesidad, se está autoempleando. Entonces, así como uno dice, en el Congreso hay de todo un poquito, en el espacio público hay de todo un poquito también. Yo no quise decir que usted trabajaba en eso, en ese sentido, sino que trabajaba conociendo esa problemática. Claro que sí, conozco mucho los vendedores informales de la localidad de Puente Aranda, de hecho también conozco mucho varios vendedores, digamos, de Bogotá, porque yo antes de ser edil
de la localidad fue dirigente distrital de vendedores y artesanos, y realmente pues conozco de esta problemática muy de fondo, y pues lamento que incluso, y critico, que muchas veces se le otorga el IPES a un partido político. Y lastimosamente eso hace que se sacrifique al vendedor informal y se sacrifiquen los procesos con vendedores informales. El IPES lo debe tener personas especiales, profesionales, ¿sí? Pero que además de profesionales, de tener un cartón en la pared, sean personas con sensibilidad y calidad humana, que es lo que requiere un vendedor informal para ser atendido. Porque muchas veces los funcionarios, mire, pasaron al IPES a las 73.11, al norte, pues para que los vendedores informales prácticamente no puedan llegar allí, y con eso no, menos problemas. Entonces, ahí anulan la accesibilidad al tema de lo público. Y por otro lado, yo pienso que es importante crear los consejos locales de vendedores informales y de la economía informal, teniendo en cuenta el Estatuto para la Participación Ciudadana y para que ellos se hagan partícipes en las decisiones que afectan pregunta. Este tema que estamos hablando no está incluido aquí dentro del presupuesto, por lo tanto, pues se va a quedar como un saludo a la bandera, porque no hay presupuesto para eso. Y queda un último punto que yo sí quisiera preguntarle. La democracia, una democracia se conoce cuando hay comunicación. Claro, sí. Cuando la gente se puede comunicar. Puente Aranda tiene 220 mil habitantes, algo parecido a Armenia, algo así, a una ciudad mediana de este país. Pero medios de comunicación sí habemos, pero tampoco nos hemos visto reflejados en plan operativo anual de inversiones. Y el resultado de estos medios de comunicación que trabajamos y somos gente profesional y seria, pues no lo hemos visto tampoco, y solo ha habido unos breves destellos de inclusión en esta administración. ¿Usted cómo ve eso, si la democracia está representada con la comunicación, de que la gente se pueda dar a conocer sus pensamientos y sus ideas al resto de la comunidad? Y aquí en Puente Aranda, pues en este presupuesto no lo veo incluido. Bueno, nosotros en discusiones internas de la Junta Administradora Local hemos dicho que se hace necesario que todos los proyectos transversalicen el tema de las comunicaciones y transversalicen el tema de la integración de nuestros medios alternativos y comunitarios, para que se vaya empoderando, ¿no? Porque lastimosamente no solamente Puente Aranda, sino Bogotá y Colombia responde a una sociedad de consumo, y esa sociedad de consumo sencillamente responde a las grandes élites en temas de comunicaciones, que nos confunden, que no nos dicen la realidad, ¿cierto? Pero los medios comunitarios y alternativos sí nos dicen la verdad. Sí nos dicen la verdad, sí nos plantean de frente una verdadera democracia, y sí nos hace importantes a todos los ciudadanos y a los que tenemos también curul para tener injerencia en las decisiones. Yo pienso que el gobierno de Claudia López debe ser un gobierno que incluya en todos los proyectos los medios comunicativos y alternativos. Yo pienso que se hace necesario, que la sociedad lo está reclamando. Por democracia, pero también por necesidad. Sí. Porque estamos perdiendo nuestra identidad, porque ya ni siquiera nos comunicamos con el vecino de al pie, ¿sí? Que es el medio de comunicación más cercano, ya ni siquiera hacemos eso. Ya la sociedad de consumo no nos deja pensar algo diferente que lo que nos quiere imponer los medios de comunicación, que son de carácter económico, y lo digo así de frente, que les importa es ganar y ganar y ganar dinero, y no le interesa, digamos, ganar o cualificar la calidad humana o de difundir por lo menos la verdad de las cosas, de lo que está sucediendo. Entonces, a muchos les interesa una población que ignore la realidad y que viva, digamos, en sueños de algo que los medios que imponen este sistema les hace creer que es cierto.
Entonces, a muchos les interesa tener distraído a la comunidad, tener distraído al ciudadano para que no tenga injerencia mientras sus negocios sean productivos. Los medios alternativos son una necesidad imperativa. O sea, necesitamos esos medios para que recobremos esa democracia. Necesitamos esos medios para recobrar esa participación ciudadana efectiva y con injerencia en los presupuestos. Yo soy bastante insistente en esto. ¿Por qué? Porque si la ciudadanía está cualificada, pues obviamente el que ocupa una curul le va a quedar muy difícil hacer lo contrario que la ciudadanía necesita. O muy seguramente un administrador de turno, alcalde, alcaldesa, quien llegue, pues si encuentra una ciudadanía preparada, una ciudadanía capacitada, le va a ser más difícil imponer sus ideas, imponer su forma de administrar lo público. Entonces, yo creo que administrar lo público es simplemente tener la voluntad de escuchar al otro y construir colectivamente todo un proyecto y unos programas para el bien común. Entonces, yo creo que escuchar y se hace a través, y la difusión se hace a través de los medios alternativos. Las cadenas pues radiales que son famosas y son unas multinacionales que hoy aplastan lastimosamente a nuestros medios de comunicación alternativa, pues obviamente no les importa el empoderamiento de estas medios de comunicación, pero al Estado debe importarle. Y debe importarle toda vez que se habla con claridad, con veracidad y con realidad en los hechos. Entonces, pienso que estos medios se hace necesario que se transversalice la participación de estos medios en temas de difusión, ¿cierto? En temas de implementación de momentos para que las comunidades y las instancias de participación se cualifiquen. Sí, y ahí quiero hacerle un aporte sobre eso. Es que uno a veces descubre que se hacen todos estos planes que usted ve en este plan operativo y mucha de la localidad, por no decir casi toda, no, ni se entera, ni participa, ni sabe por qué, no le llega. A veces hacen una fichita, un volantico que distribuyen por ahí, pero realmente no hay una comunicación que le permita maximizar el resultado de cada uno de estos planes a la comunidad. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para despedirnos. No sin antes agradecerle, doctora Gloria, que usted haya venido. Ya venimos, vamos a una pausa y ya regresamos. José Vanegas Barrera, vestimos al ejecutivo moderno, smoking, cóctel y calle, venta y alquiler sobre medidas, carrera 13A 7904, teléfono 5300-400, José Vanegas Barrera, vestimos al ejecutivo moderno. Oye, es que Bogotá no avanza. Sí, además hablan de proyectos y nada terminado. ¿Y por dónde vamos? Yo la verdad estoy perdido, es que esta avenida la inauguraron hace poco, pero quedó súper buena. Con los recursos de sus impuestos, la avenida 183 en el norte ya está en funcionamiento. Como esta, hemos construido otras 28 grandes obras y vienen 151 más. También hemos tapado más de 500.000 huecos para mejorar la movilidad de los bogotanos. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá. Identifiquemos por un elefante amarillo y verde, por la calidad y elegancia de nuestro calzado. Toda la familia, para todos los momentos. Para el empresario, el ejecutivo, los escolares y el joven moderno. Smith Shoes, la piel de tu pie, eso es Smith Shoes. Uno no ve que se esté haciendo mayor cosa en Bogotá, ¿no? Oiga, comadre, ¿y qué pasó con los ladrones que estaban rondando por acá en el barrio? ¿Ya los identificaron? No me digas. Sí, señor. ¿Y cómo hicieron? Con esa cámara de seguridad de allá. Los identificaron y ya están detenidos. Con los recursos de sus impuestos, hemos instalado más de 3.430 cámaras de seguridad conectadas al centro de comando de vigilancia de la ciudad. Y dejaremos 5.000 para mejorar la seguridad de los bogotanos. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá.
Bueno, hoy estudiamos el Plan Operativo Anual de Inversiones de Puente Aranda, para que ustedes se hagan una idea de lo que se va a estudiar y de muchos temas que no están incluidos acá, dentro del plan que la Alcaldía Mayor y la Alcaldía Local van a aplicar para Puente Aranda. Nos vamos a despedir, no sin antes decirles que tenemos un programa previsto que se llama Construyendo Caminos. Lo va a dirigir la doctora Gloria Hernández aquí en Santel. Vamos a escoger las fechas y pronto se los avisaremos, donde ella va a traer los funcionarios, va a traer las personas de salud, de Hacienda, hasta la misma alcaldesa va a venir acá, o ella la va a invitar, no sabemos si venga. Y no solo acá, sino obviamente durante todos los otros 4 años que siguen de la administración que se va a posesionar a partir del 1 de enero. Le queremos agradecer, doctora Gloria, que hoy haya venido. Creo que la comunidad, tanto los televidentes y los audientes, se dieron cuenta de lo que usted hizo y le agradecemos mucho. Despido de una vez y lo dejo a usted despidiendo. Bueno, pues en principio le doy gracias a Dios. Estoy muy agradecida con Dios porque Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas y lo lindo es poder estar al servicio de la ciudadanía. Dios me ha permitido durante 12 años estar al servicio y muy seguramente me va a permitir ampliar este ámbito de acción para poder organizar la comunidad, para poder hacer una comunidad más activa y con mucho más resultado. Le doy gracias a Dios, a la comunidad que votó por mí. Es un voto que incluso me da mucha más responsabilidad. Creo que voy, con el poder de Dios Todopoderoso, voy a desempeñar este cargo con mucho ahínco y realmente esperando que los vacíos que existen actualmente en términos del desarrollo de la localidad podamos construirlo entre todos. Espero en este programa y en este espacio que se va a tener de comunicaciones, que la gente también tenga un momento para hablar con los funcionarios. Sí. Y que no piensen que solamente nosotros, los que tenemos una credencial como ediles, somos los que podemos hacer preguntas o los que podemos hacer la veeduría. Acercar a la ciudadanía, a las instituciones, es para mí muy importante, y construir ciudadanía activa y construir caminos, verdaderos caminos de esta democracia. Yo creo que vamos a estar muy bien. Y bueno, pues qué rico poder estar acá, poder tener contacto con la comunidad y que la comunidad sepa qué se hace, porque me recorrí casi 3 veces la localidad, total, a pie, barrio a barrio, y me di cuenta de algo en común, es que la comunidad no sabe qué hace la Junta Administradora Local, no sabe qué hacemos los ediles, y pienso que en eso sí lo vamos a invitar muy de seguido a las sesiones para que la gente sepa qué es lo que hacemos y sepa cómo sesionamos y qué es lo que hacemos a diario. Ok. Bueno, doctora Gloria, entonces nos vamos a despedir y los esperamos a ustedes en Construyendo Caminos, programa nuevo que se va a hacer desde la localidad de Puente Aranda con la conducción de la doctora Gloria Hernández. Quedamos así, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a todos y un abrazo grandísimo. José Vanegas Barrera, vestimos al ejecutivo moderno, smoking, cóctel y calle, venta y alquiler sobre medidas, carrera 13 a 7904, teléfono 5300-400, José Vanegas Barrera, vestimos al ejecutivo moderno. Oye, es que Bogotá no avanza. Sí, además hablan de proyectos y nada terminado. ¿Y por dónde vamos?
Yo la verdad estoy perdido. Es que esta avenida la inauguraron hace poco, pero quedó súper buena. Con los recursos de sus impuestos, la avenida 183 en el norte ya está en funcionamiento. Como esta, hemos construido otras 28 grandes obras y vienen 151 más. También hemos tapado más de 500.000 huecos para mejorar la movilidad de los bogotanos. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá. Identifiquemos por un elefante amarillo y verde, por la calidad y elegancia de nuestro calzado. Para toda la familia, para todos los momentos. Para el empresario, el ejecutivo, los escolares y el joven moderno. Smith Shoes, la piel de tu pie, eso es Smith Shoes. Uno no ve que se esté haciendo mayor cosa en Bogotá, ¿no? Oiga, comadre, ¿y qué pasó con los ladrones que estaban rondando por acá en el barrio? Ya los identificaron. No me digas. Sí, señor. ¿Y cómo hicieron? Con esa cámara de seguridad de allá. Los identificaron y ya están detenidos. Con los recursos de sus impuestos, hemos instalado más de 3.430 cámaras de seguridad conectadas al centro de comando de vigilancia de la ciudad. Y dejaremos 5.000 para mejorar la seguridad de los bogotanos. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá. Yeah.